Si no sabes nada de inversiones, este instrumento es para vos. ¿Sabés mucho de inversiones? Este instrumento es para vos. ¿Tenés poco dinero? Entonces, este instrumento es para vos. ¿Tenés mucho dinero? También, ya sabes la respuesta, este instrumento es para vos. ¿De qué te estoy hablando? De los ETFs, fondos cotizados en bolsa, o también capaz los escuchaste mencionar como ETF. En el video de hoy te vengo a mostrar cómo invertir tus primeros 10 mil pesos en ETFs, pero igualmente el número es irrelevante porque se puede invertir mucho más dinero o se puede invertir desde menos monto. Ya te diría desde 3 mil, 5 mil o incluso mil pesos podés estar invirtiendo en este instrumento. Así que si te interesa, quédate a ver el video después de la intro. Por qué considero que este instrumento es fundamental para cualquier inversor, en el caso de las personas principiantes le va a permitir invertir en el mercado de valores sin tener conocimiento. Ya sabemos que cuando uno arranca no sabe en qué invertir, no sabe qué empresas comprar, cuándo es momento de comprar, cuándo es momento de vender y tampoco menos que menos sabe analizar acciones o empresas. Entonces, este instrumento en el que ya nos permite invertir en un conjunto generalmente o mayormente de acciones, los ETF nos permiten invertir en un conjunto de acciones, bueno, vamos a poder estar haciendo esa inversión de manera pasiva sin asumir demasiado riesgo, porque generalmente cuando uno arranca comete errores, puede estar perdiendo dinero, puede abrirse a la especulación, que quiere decir especular, comprar y vender demasiado seguido tratando de predecir el mercado, sí, tratando de decir, bueno, es momento de comprar, ahora es momento de vender y al fin y al cabo capaz nos sale mal y terminamos perdiendo dinero. Entonces, para la persona que recién arranca considero que es una muy buena alternativa. Además también si uno no tiene el tiempo adecuado para dedicarle al mercado, si no tiene el tiempo para andar analizando acciones, si no tiene el tiempo para andar investigando, lo mejor es invertir en estos instrumentos con perspectiva siempre aclaro a largo plazo. Y a largo plazo me refiero con años de inversión, no meses, no días. ¿Por qué a largo plazo? Porque en el mercado los beneficios que vamos a recibir no sabemos cuáles son, no tenemos un interés fijo asegurado al mes siguiente. Acá la renta es variable y el mercado no siempre se comporta de manera alcista. Generalmente la mayoría de los mercados tienen una tendencia alcista a largo plazo, pero en el corto plazo pueden tener vaivenes, ¿sí? Por ejemplo, el mes que viene te rinde un 10%, al mes siguiente te cae un 5%, al otro mes te cae otro 3% y capaz recién al mes siguiente sube otro 5%. Entonces, con perspectiva a largo plazo sí sirve, porque está comprobado que mientras más tiempo nosotros permanecemos en el mercado, tenemos más probabilidades de salir beneficiosos, de salir ganando. Y para la persona que tiene experiencia, bueno, no hace falta que le explique por qué esta herramienta de inversión es útil. La persona que tiene experiencia va a diversificar su capital y posiblemente una parte de su dinero lo destine a este instrumento, mientras que posiblemente la otra parte de su dinero lo destine a gestionar de manera activa su portafolio. Porque si es una persona con experiencia, seguramente le guste invertir en los mercados, le guste analizar empresas, le guste analizar acciones y seguramente va a comprar o vender acciones por su propia cuenta. Antes de pasar a mostrarte cómo invertir 10 mil pesos en ETFs, déjame decirte que si tenés alguna duda o pregunta que no pude resolver en este video, tengo más videos sobre el tema que vas a poder acceder desde mi canal haciendo lo que te muestro a continuación. Dentro de mi canal, en la sección de listas, vas a encontrar una lista de reproducción sobre ETFs donde vas a tener todos los videos que poco a poco voy a ir subiendo sobre este tema. Ahora sí, en pantalla vas a estar viendo el cuadro con los 9 ETFs que podemos invertir desde la Argentina. No me voy a detener a explicarte en qué invierte cada uno porque eso ya lo hice en un video pasado. Igualmente yo en este cuadro te voy a estar dejando a este costado la explicación de en qué invierte cada uno de los ETFs por si no recordás y es importante que lo tengas en cuenta para lo que vamos a analizar a continuación. En esta columna donde dice precio tenemos el precio de cada uno de los ETFs en pesos. Como te dije, podemos invertir desde 4.700 pesos, 3.000 pesos en algunos, otros por menos de 2.000 pesos y el más económico que tenemos para invertir es el ARC, que hoy por hoy está 1.089 pesos. El más caro que tenemos es el XLE, que es de la sección de energía y está 9.000 pesos. Entonces, ¿qué ETF elegir? Lo primero que necesitamos saber es cuáles son los ETFs que son más conservadores y cuáles son los más arriesgados para que se adapten no a tu perfil de inversor. Si vos sos un perfil de inversor bastante conservador, te conviene ir por los ETFs que son más conservadores. Si sos un perfil de inversor más arriesgado, te conviene quizás incorporar algún ETF que sea agresivo, que sea arriesgado. Te voy a dejar acá al lado de cada ticker, si ¿sí? estos son los tickers, acá al lado de cada ticker te voy a dejar cuáles son los conservadores y cuáles son los que considero agresivos. El Spy es un ETF más bien conservador. El QQQ invierte en las 100 empresas de tecnología. Y las empresas de tecnología sabemos que son bastante volátiles y ¿sí? son las que más se vayan afectadas en el mercado. Pueden tener fuertes subas como fuertes bajas. Por lo tanto, no es un ETF conservador, es un ETF más bien agresivo. Podríamos ponerlo igual entre medio, moderado. El IWM, en cambio, yo lo considero un ETF muy conservador. ¿Por qué? Porque diversifica en 2.000 empresas. Recordemos que invierte en las 2.000 medianas y pequeñas empresas de los Estados Unidos. Después tenemos el EEM, el de los mercados emergentes. Claramente un mercado emergente son empresas de aquellos países que no son desarrollados, sino que son subdesarrollados. Por lo tanto, eh, son un poco más agresivas, son un poco más de riesgo. Van para un perfil más agresivo. Al siguiente, al XLF, lo considero un ETF más bien conservador. Le sigue el XLE, también lo considero un ETF conservador. El siguiente ETF, DIA, lo considero sumamente conservador. Recordemos que este ETF invierte en las 30 empresas industriales más importantes de los Estados Unidos, que son también de las empresas con más antigüedad en el mercado. Le sigue el EWZ, un ETF que no considero ni tan conservador ni tan agresivo, para un perfil quizás moderado. Recordemos que este ETF invierte en las empresas más importantes de Brasil, y Brasil no es un país del primer mundo y es por eso que no lo considero algo conservador, ¿sí? Y claro, tengamos en cuenta que a mayor riesgo, generalmente, mayor rendimiento nos puede llegar a dar, o también mayores pérdidas. Igualmente vamos a ver que esto no siempre se aplica. A veces ETFs que son más conservadores incluso pueden rendir mejor que un ETF que puede ser agresivo. Por último tenemos el ARC y este es el ETF más agresivo de los nueve que tenemos acá. ¿Por qué? Porque invierte en empresas de innovación, invierte en empresas de desarrollo, en empresas de crecimiento, por lo tanto es el más agresivo. Igualmente es el más económico, por lo tanto si nosotros también decidimos armar un portafolio ¿no? con tres de estos activos. Tranquilamente podríamos destinar porque el porcentaje de 10 mil pesos que vamos a estar destinando es chico, es un 10%, mientras que lo podemos compensar con algún ETF que sea conservador. A ver si me explico. Nosotros con 10 mil pesos podríamos tranquilamente comprar 3 ETFs. En mi caso, para este video yo voy a comprar el QQQ. Voy a comprar el IWM porque con ese compenso un poco la volatilidad del otro ETF. El IWM, recordemos que invierte en 2.000 empresas, entonces está mucho más diversificado. Este invierte en 100 y son todas tecnológicas. Este invierte en 2.000 empresas pequeñas y medianas de los Estados Unidos. Y el último que voy a comprar es el ETF de los mercados emergentes, el EEM. ¿Qué me está costando esto? Entonces, vos fíjate, con 10.000 pesos, esto que te estoy mostrando me alcanza para hacerlo. También podría armar otro equipo, esto es simplemente un ejemplo. Yo ahora voy a pasar a mostrarte en pantalla cómo compro ¿no? los ETFs. Pero vos podés armar la cartera a tu medida, como vos te sientas más tranquilo, ya sabiendo cuáles son los ETFs más agresivos y cuáles son los más conservadores. Voy a darte otro ejemplo, con 10.000 pesos podrías comprar el Spy, que está a 4.700. Sumarle el XLF, el de sector financiero, 3920, y a su vez te alcanzaría para comprar el ARC, que está a 1.089 pesos. Y de esa manera tenés dos ETFs que son dentro de todo conservadores. Contra uno que es agresivo. Y no tenés tanto capital puesto en el agresivo. Bueno, y así podemos hacer la combinación que nosotros querramos. Incluso con un capital un poco más grande, pero no tanto. Hablando de unos 38.000 pesos aproximadamente. Ya le alcanzaría para comprar todos los ETFs que estamos viendo en pantalla. Y ahora sí, pasemos a ver cómo invertir 10 mil pesos en ETFs. Este broker, Invertir Online, es el que voy a utilizar para comprar los ETFs. Vos podés usar el que tengas. Si no tenés uno, bueno, podría ser una buena opción para arrancar. Es bastante simple. Tenés que ingresar a la página, registrarte, cargar tus datos personales. En unas horas te lo van a habilitar y ya vas a poder operar. Y después tenés que hacer lo que te voy a mostrar a continuación. Como verás, no tengo dinero, así que tengo que fondear la cuenta. Me voy a la parte de mi cuenta, me voy a ingresar y retirar dinero y pongo ingresar dinero. Cartelito que nos aclara que solamente se permiten transferencias desde una cuenta en la que sea titular, que puede ser cuenta bancaria o cuenta virtual, como Mercado Pago o Walla. Voilà. Simplemente lo que tengo que hacer es copiar el CBU o el alias de la caja de ahorro en pesos, no la confundamos con esta que es la caja de ahorro en dólares. Copio el alias, me voy a mi banco y hago la transferencia. Una vez que llegue, continuamos. Bien, ya hice la transferencia, vamos a ver si se acreditó, para eso me voy a mi cuenta, hago clic en estado de cuenta, por el momento no se acreditó, tengo acá 21 pesos solamente disponibles, pero aprovecho para mostrarte algo, me voy a la parte de portafolio acá, una pregunta que me hacen muy a menudo es cuáles son las comisiones que tengo que pagar por usar el agente de bolsa, por comprar o por vender acciones y demás activos. Todo eso en el caso de invertir online lo vas a ver en esta parte donde dice qué inversor sos, si sos Gold, si sos Premium, si sos Platino o demás. Y vas a hacer clic donde dice Ver cuadro tarifario. Igualmente, ahora cuando haga la compra vas a poder ver cuánto pago de comisión en cada ETF. Bien, me voy nuevamente a mi cuenta, estado de cuenta, a ver si se acreditó el dinero. Y acá está, efectivamente llegaron los 10 mil pesos que acabo de transferir. Entonces lo que queda es simplemente irme a la parte de operar y vamos a ir a comprar. En esta parte vamos a seleccionar el mercado que es Argentina y acá donde dice símbolo escribimos el ticker. Por ejemplo, yo quiero comprar el QQQ. Perfecto, acá nos aparece el ETF Invesco QQQ. Voy a hacer un poquito de zoom para que se distinga mejor. Acá donde dice cantidad, voy a seleccionar la cantidad que quiero comprar. En este caso, quiero comprar solamente un ETF. El plazo es el normal, ¿sí? En contado inmediato funciona hasta las 16 horas. Ya estamos pasado las 16 horas, así que no puedo comprar en contado inmediato. Voy a comprar en plazo normal. Acá pongo el precio límite. Siempre es conveniente utilizar precio límite y no precio de mercado, que es este que tenemos acá arriba. Si elegimos precio de mercado, vamos a comprar en el acto, pero no sabemos exactamente cuál es el precio que vamos a pagar y posiblemente la comisión implícita detrás sea un poquito más elevada. En cambio, si elegimos precio límite, nosotros determinamos cuánto vamos a pagar. Obviamente lo determinamos siguiendo la caja de puntas, que es lo que tenemos a la derecha. Si nosotros vamos a comprar, tenemos que ver la caja de puntas vendedora, la punta de venta. Si nosotros vamos a vender, tenemos que ver la punta de compra. En este caso, como vamos a comprar, tenemos que ver la punta vendedora. Si queremos, podemos poner un precio, digamos, como tratando de negociar con el mercado a ver si en algún momento alcanzamos ese precio al que nosotros queremos comprar. O si no, si queremos comprar en el acto, ponemos el precio que está en la punta vendedora más arriba de todo. Pego 3.346 y donde dice solo por hoy, lo dejo así porque la compra la pienso hacer en el momento. Así que le doy clic en comprar y ahora antes de confirmar la operación me va a aparecer el detalle. La comisión que me va a retener el broker, los impuestos, es decir, el IVA del 21% sobre la comisión y en total ahí tenemos lo que voy a pagar, ¿sí? 3.369,50. Ahora sí, confirmo la compra. Listo. Operación exitosa. Ahora me voy al portafolio para ver si ya tengo mi ETF en la cuenta. Y efectivamente ahí lo tengo. Repito ahora la operación para comprar otro ETF, pero esta vez mucho más ágil porque ya sabes cómo se hace. Operación exitosa, así es lobito. Ahora me voy a mi portafolio y en realidad vas a estar viendo que ya tengo los tres ETFs. Eso es porque no te voy a mostrar cómo compré el otro, la operación es exactamente la misma. Lo que sí te voy a comentar es que puede que veas diferencia en los precios, incluso en el porcentaje. El QQQ me está dando un 4% de ganancia y eso es porque en realidad ya lo compré hace unos días, no hice todas las operaciones en el mismo día. El QQQ lo compré el 22 de junio mientras que los otros dos ETFs los compré el 27 de junio. No pude de hacer todo el vídeo en un mismo día, hubieron algunos inconvenientes, pasaron cosas, pero lo importante es que acá está el vídeo de cómo invertir en ETFs y sé que podés tener un montón de dudas y que quizás no estás decidido todavía en cuál invertir y te digo que si no estás decidido espera a los siguientes vídeos que voy a subir en el cual voy a mostrar cómo analizar más en profundidad un ETF, te voy a mostrar cuánto rindieron en el pasado y también te voy a mostrar los riesgos que tiene invertir en este instrumento. Así que para eso y mucho más, si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas con el botoncito que te está apareciendo en pantalla. Y si tenés un ratito más, te dejo entonces unos videos a los costados de la pantalla para que te sigas interiorizando sobre el mundo de las inversiones. Nos vemos en la próxima edición del hombre de la bolsa.